Gracia y paz sean con todos ustedes. La sección de las Escrituras que vamos a estudiar se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en capítulo 3, versículos 10 a 11. Oremos. Dios, danos hoy la fe de confiar en ti y venir a todas las tareas que tenemos en la vida con gozo y con coraje a través de la fe, que solo viene de ti. Es en tu nombre oremos, Cristo. Amén. La palabra de Dios de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 a 11, dice así la palabra. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. La palabra de Dios. Bueno, pues aquí Pablo habla acerca de conocer a Cristo y luego aclara lo que quiere decir conocer a Cristo. Está siguiendo el tema de los versículos antes, en donde habla acerca de, ¿qué dice en versículo 9? No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. O sea, todos los beneficios del cristianismo, de ser cristiano, a la salvación, la libertad de pecado, la vida aquí y eternamente. Todo esto proviene de la fe, y la fe propio es regalo de Dios. Así que, si vivimos por la fe, vamos a vivir, como dice aquí, conociendo a Cristo. Pablo habla, y versículo 10 no es bien traducido, es más o menos bien, pero originalmente dice, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección. Y aquí explica la traducción, explica un poquito, dice, el poder que se manifestó en su resurrección. Y yo creo que el poder de su resurrección es mejor, porque explica que el poder del Pablo, el poder del creyente, viene de la resurrección. O sea, la fuente del poder del cristiano es la resurrección de Cristo. Y es el poder que tenemos ahora mismo a través de sufrimiento y la muerte. Todo esto bajo el nombre de Cristo. Y esas cosas, los sufrimientos diarios, como luchamos contra las tentaciones o la idea que tenemos naturalmente que quiere ganar nuestro propio salvación, nuestra propia salvación, lo que no podemos hacer. Pero es natural, esta opinión natural que yo hago todo. Luchamos contra esto, luchamos contra esto porque no proviene de la fe. Y al final vamos a morir, como todos morimos. Y estas son cosas pues que enfrentamos en el presente. Entonces Pablo refiere a esto y también refiere al futuro. En versículo 11, así espero alcanzar la resurrección. Bueno, todos vivimos, todos sufrimos, todos vamos a morir y al final todos se van a resucitar. Es inolvidable, digo, inescapable. Vamos a resucitar. Y al saber esto, conociendo a Cristo con toda la fe, podemos venir a todas las tareas de la vida con gozo, con agradecimiento y con valor. O sea, con coraje que viene de Cristo. No tengo miedo,
no estoy demasiado triste, no estoy desesperado. ¿Por qué? Porque Cristo murió y Cristo resucitó. Porque creemos en el Cristo resucitado. Bueno, Pablo viene a todas sus tareas de la vida, o si sea, tal vez sea la tarea de compartir el Evangelio, o la tarea de construir las casas, o la tarea de lavar los platos. No sé qué hacía exactamente Pablo, pero sus tareas bajo el paraguas de Cristo, vivimos bajo esto, conociendo a Cristo, todo esto puede hacer Pablo con gozo, con valor y con agradecimiento, porque Cristo murió y resucitó, y Pablo cree, el que crea en Cristo, y la que crea en Cristo, pues va a tener la vida eterna. Y así tiene gozo durante su tiempo en el cárcel. Y así podemos nosotros tener el gozo durante nuestro tiempo de cuarentena. Tal vez cuando estrene este video, la cuarentena habrá terminado. Supongo que no, pero tal vez sí. De todos modos, a veces tenemos dificultades en la vida y tenemos dificultad en encontrar gozo. Y Pablo y todos los creyentes, todos los que conocen a Cristo, pueden sufrir, pueden vivir y pueden esperar conociendo a Cristo con gozo, con agradecimiento y con valor frente a todo lo que tiene el mundo. Cristo viva. Y mientras Él viva, mientras que Él viva, nosotros tenemos vida. Gracias a Dios. Anticipo, espero para la próxima vez. Estoy agradecido por tu tiempo hoy y pronto nos veremos a estudiar la palabra juntos. Que Dios les bendiga.